93. Buenas noches, un gusto saludarlos en vivo. Viernes de fútbol. La tribu Cora, jornada 5 que recibe hoy a Mineros de Fresnillo. Los dos vienen de perder. El equipo de casa, el equipo blanco, el equipo que luce de gala. El equipo de la tribu Cora perdió 3-0 en Zacatecas también. Y el otro equipo, el equipo visitante, el equipo de Fresnillo, perdió con Tritones de Vallarta 1-0. Los dos vienen descalabrados, vienen con intención de ganar. Me saludar a la producción de mis compañeros. ¿Cómo estás, Carlitos Modesto, Norma Sánchez? Un gusto. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches. Amigos de Fútbol Tepic, buenas noches. Tengan todos ustedes, estamos completamente listos y preparados para llevarles la narrativa, comentarios, análisis más oportuno de la jornada 5 de la Liga Premier FMF, que nos trae aquí al Estadio Olímpico Santa Teresita para llevar la lo que son las acciones del Coras. Como ya lo decía mi compañero Chato, en contra de Mineros de Fresnillo. Habrá que esperar. Sin duda alguna, un encuentro que promete mucho. Siempre que Coras juega de local, tiene que ser el obligado a proponer. Esperemos que el día de hoy no sea la excepción. Será interesante ver cuál es la propuesta del equipo de Mineros de Fresnillo. Así que el tiempo solamente lo dirá. Chato de Bolé, yo agradezco a toda la gente que nos acompaña. Un saludo especial para los espectadores de la página de Facebook de Coras, de Mineros de Fresnillo y de Fútbol Tepic. Estaremos en simultáneo transmitiendo en tres páginas diferentes. Repito, Mineros en la página de Mineros, Coras en la página de Coras y en Fútbol Tepic. Norma Sánchez, buenas noches. Es viernes de fútbol. Pero nomás que arranque el compromiso, Norma, porque ya Claudio Rodríguez está nada de dar el pitazo inicial. Regresaré contigo, Norma, una vez el partido haya dado comienzo. Estamos esperando solamente la señalización de Claudio, que hoy viene acompañado de José Morfín y Edgar Carrillo como asistente número 2. Ahí, como lo puede escuchar, la gente tiene que meterse, tiene que estar la gente metida en pantalla de Ubier Mosquera. Y ahora sí, señoras y señores, desde el Estadio Olímpico Santa Teresita. Ahí está también en pantalla Coronel con más aspectos de este partido. Esperamos solamente a Claudio Rodríguez, los 22 jugadores ya a nada de calentar los motores. Yo creo que espera Claudio que se haga la hora. ¿Qué hora es, Norma? Ya pasa de las 8:30. Ya pasa de 8:30, Chato. Ya debería de haber arrancado. En fin, ahora sí, desde el Estadio Olímpico Santa Teresita y con el silbatazo de Claudio Rodríguez, yo les digo que comience la fiesta del gol. El Estadio Olímpico Santa Teresita, una jornada 5, una historia más está por escribirse por las pantallas de Fútbol Tepic. Ahora sí, Norma Sánchez, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Dio inicio este partido en viernes de fútbol. ¿Qué tal, Carlitos Modesto, Chato de Bolé? Un gusto estar una vez más aquí en el Estadio Olímpico Santa Teresita en este encuentro, ¿no? Una jornada número 5 que se enfrentan los Coras contra Fresnillos. Fresnillos, Carlitos, que bueno, hablando un poquito, hablamos de que Coras en la tabla ocupa el noveno lugar, ¿eh? El noveno lugar con 3 puntos. 3 partidos jugados, recordar que tiene Coras un partido pendiente, mientras que Fresnillo se posiciona en el quinto lugar con 4 partidos jugados, 2 ganados y 2 perdidos, pero bueno, viene un Fresnillos también que ganó 1-0 a Tritones. Veremos cómo le funciona a Coras jugar en casa. A ver, con la primera del partido, veremos qué propone la escuadra visitante. El pase que querían interiorizar hacia la zona de ofensores en instantes con las alineaciones de ambos equipos, porque usted no se puede perder los 22, bueno, no podría omitir a los 22 que saltan hoy a la cancha. Mientras tanto, vamos a ver qué propone ahora en su ocasión el equipo de Coras, de Mario Rodríguez para Reynoso. Va a llegar a línea de fondo, el centro que quería, la falta que ya sanciona a Claudio Rodríguez. Chato de Bolé, reitero el saludo contigo, estaremos viviendo un lindo partido. Ambos equipos quieren aprovechar las primeras jornadas para sumar de 3. Partido que luce interesante en el papel, porque los dos ocupan ganar, los dos vienen, como decíamos anteriormente, de descalabro. Saludando también a toda la gente de Zacatecas que no ve, específicamente a la gente de Fresnillo que quieren este equipo. Un equipo que también con ya su tiempo, Carlito, en el circuito. Pero hoy estamos con el equipo de casa, saludos a todos. Y hoy te platicaremos y preguntaremos, Carlitos, qué se come en Fresnillo.
Pues ahora sí, vamos con la primera, que posiblemente puede ser la de peligro, la primera del partido para el equipo de Coras. En la portería espera Héctor Méndez. Sergio Velázquez será el encargado de mover, meten 4, 5, 6 al área, el centro flotadito, corazón de la misma. El rebote que le dio a Luis García Torrado, un machucón de foul. Y tampoco el defensa de Fresnillo se quiso quedar atrás, Cheto, porque también rebanó la pelota y la mandó al tiro de esquina. Clima inmejorable, Carlitos, se ve una brisa, ya empieza a se ver en la imagen una brisa leve, pero una cancha que está un poco seca, se ve un poquito más seca, una cancha más lenta que poco a poco se empezará a hacer rápida con el conforme caiga el agua. El centro muy bueno, el centro muy bueno de Sergio Velázquez, ya como lo dice Chato, empezó a caer la lluvia aquí en el Olímpico. De nueva cuenta el 22, movimientos en el área, el balón hacia el primer poste, el remate lo hizo camiseta número 5, 4, Diego Ortega, ya lo vi mejor, Chato de Bolén. Ahí está, el llamado de atención de la tribu. Gracias a la producción, ¿no? Comandados por Daniel Esparza, Terrible Muro, Terrible Muro, y todo el equipo de producción de Fútbol Tepic que lleva a cabo esta transmisión, a pesar de la lluvia que ya se puso torrencial, Carlitos. Sí, fue Diego Ortega, ese es el dato final del anterior remate de los Coras. A ver ahora, pues tocará otra vez gestar la salida desde el fondo con el camisa 19, con Castro. Ahí está en la toma, ya la gente tuvo la oportunidad de ver la lluvia que pues ya arribó a la capital nayarita. Mientras tanto, acá la falta que comete Duvier Mosquera. Norma Sánchez, ¿qué dice la gente en comentarios tras el arranque del partido? Pues todavía la gente está tranquila, Carlita, en cuestión de comentarios, pero bueno, invitar a la gente que se sume, también a la gente de Fresnillo que esté aquí presente en la transmisión. Queremos saber también que nos cuenten un poquito qué se come por allá, cuáles son sus tradiciones. Queremos estar comentando igual a la gente de aquí, también que nos diga, ¿no?, dónde está, qué están haciendo en la comodidad de su casa, dónde se encuentran, Carlitos. Vamos a estar al pendiente de ello. Mientras tanto, la pelota que circula la escuadra de Mineros con Diego Espinosa, que ahí en la zona de media cancha, Chato, se encargará de llevar los balones a los hombres importantes en ataque, como el caso de Raimundo Castillo, delantero. Vamos a ver acá la jugada por izquierda de Cora, sin falta, dice Claudio Rodríguez. Seguimos jugando de nueva cuenta, el que barre es Walter Castillo, que ya le hicieron la falta, otra más a la cuenta del equipo de la tribu. Y creo, Carlitos, que va a ser un partido así, conforme la cancha, si sigue lloviendo. Ya lo vimos con el partido de Mazatlán en el arranque de esta temporada, cuando un partido de prueba que hizo el equipo de casa, la tribu Cora, se lo dio mucho. Hoy la cancha está en muy buenas condiciones, pero de repente pasa esto, no muchas faltas por las condiciones del terreno de juego. Sí, sabemos que cuando llueve al campo del Olímpico Santa Teresita no le viene bien, así que ya la lluvia se hace un poco y eso motiva. Otra vez más vendrá Sergio Velázquez a cobrar la pelota, los mismos seis buscarán. Con la zurda lo pusieron ahí, donde el guardameta Méndez salió muy dudoso, fuera de lugar, que ya indica José Morfín, pero Chato, medio comprometido el guardameta en esta aproximación. Que también en los centros, Carlitos, así lo platicamos en partidos anteriores, que hay que sacar poquito la línea, no amontonarlo mucho para que el portero tenga margen de salida, ¿no? Y como aquí pasaba, por poco lo madrugan. Mira otra vez el guardameta Méndez con el despeje errado, ya ganó Walter. Bajaban a Rodríguez y de nuevo cuenta falta a favor de la escuadra de Coras, Chato. Esa es la camelonina invertida, esa la hacía el Dandy y el perro guayo, Carlito. Muy buena jugada esa del defensa, Le agarró del cuello a tipo SmackDown. Corrección, fue a Juan Muñoz, el camisa 9. Mira, un tiro libre que ahora sí desde la distancia es atractivo. Ya vimos a Duvier Mosquera, estamos viendo a Duvier Mosquera, que ya la agarró, Chato, ya la agarró y no la va a soltar. Por ahí quiere Sergio, también está Torrado, que simplemente pone orden. Pero quieren todos. No, todos le quieren pegar. Falta nomás la intención de Manolo Naya, que tranquilamente espera en su zona técnica. Oye, los dos técnicos parados desde el arranque del partido. Algo que se me hace muy extraño, Carlitos, en cualquier partido. Bueno, te dejo. Mira, porque parece que viene una de pizarrón. Así era. Bueno, ¿seguro que sigue siendo así, Chato? ¿Seguro? Sí, así era. ¿Centro? ¡Pasado! Quería ahí. Un choque de cabezas durísimo, ya. Ya lo vio Claudio Rodríguez, fue Diego Ortega el que estuvo ahí inmiscuido en la jugada. Muy peligrosa esa anterior, Norma. Ahora sí, Norma, ¿qué dice la gente? Vámonos rápidamente, Carlos Amador. Vamos, Luis García, Pepe Torres. Vamos, Coras, desde Guadalajara. Alan Joseph, salúdame a Kikín. Marisela, vamos, Coras, vamos a ganar. Dice por aquí José Barragán, que también estuvo presente con nosotros allá desde San... En la... En...
San Pedro Lagunillas dice, dale Coras, saludos de nuevo a todos. Alan Yosef, vamos Coras, dale Inestrosa, ahí están los saluditos para todos, la gente apoyándonos, sobre todo a los Coras, pero también Carlitos, que se haga notar aquí la gente de Fresnillos, también queremos platicar con ellos un poquito. Así es, el hombre por el lado de la Vinotinto, de los minores de Fresnillo, los Vinotinto, fue Kevin Herrera, que ya de a poquito se está incorporando. Sí, un choque de cabeza siempre es muy peligroso, Chato, así que ahí está el médico tratando de reanimarlo. Diego Ortega también tendrá que salir, ambos futbolistas van a hacerlo por protocolo. Saludo para Tony, mi amigo Tony, que dice que le mando saludo a su carnal Beto, que está en recuperación en el hospital. Saludos a Tony y a su carnal, cómo no, con gusto. Menos mal, no pasó a mayores, así que ahí tenemos en pantalla al camiseta 9-4 de Mineros. Norma. Oye, Norma, me comentaban las muchachas que están cobrando afuera, comentabas por Wendy, que le mandas un saludo tú, me dijeron. Nos están viendo allá afuera. Ay, claro que sí, un saludo enorme para Wendy, que están ahí en la entrada al pie del cañón siempre, al tanto todos ellos. Un saludo enorme, espero que no les esté afectando tanto la lluviecita que ya está aquí arraciándose en la capital Nayarita. Y luego como ellas están trabajando afuera, ven el partido con nosotros, aunque están aquí. Entonces, claro. Más difícil para ellas no poderlo ver de frente como nosotros, así que un saludo para ellas que están trabajando. Viene Claudio, atento a los futbolistas que están por reincorporarse. ¿Qué pasa, Chato? ¿Qué pasa? Explícame. ¿Qué pasó? Según el protocolo, Carlitos, que manda la liga, es que ahora con los golpes de cabeza tienen que ser revisados por el central también. Hay un cuarto árbitro que es un colimense, Morfín, pero el árbitro tiene que constatar que están en buenas condiciones los dos jugadores, Carlitos. Un saludo para Stephen Joao Malek, el ídolo de la Laguna. Saludos, saludos para allá. ¿Malek? Malek, Stephen Joao Malek, primo de Joao Malek, refuerzo bomba del Club Deportivo Laguna. Ya mueve con las manos, ¿otra Robles? Bomba. Otra bomba, andamos de bombas por doquier. Anda muy yucateco este equipo Laguna. Sí, sí, sí. Ahora le toca mover con las manos a Mineros de Fresnillo. Tienen que empezar a buscar, Chato, a su número 100, Diego Espinosa. Es el hombre, el vínculo entre la defensa y el delantero. Las pelotas por los pies del 100. Y de hecho queda parado solo, Carlitos. Es el único que tiene libertad de movimiento, pero lo veo el equipo muy pegado. Sí, trabajar en bloque, Carlitos, pero lo veo muy cerrado el equipo Zacatecas. Sí, ahí es junto a Espinosa y Muñoz, mejor dicho. Junto a Muñoz se encargarán de llevar las pelotas a la portería de Eric Eduardo Coronel. No se diga, sin olvidarnos de Raimundo Castillo. Se andaba incorporando Reynoso al ataque, salió la pelota, no pudo evitar que la misma se escapara. Y así es como el equipo hoy visitante vuelve a jugar. Quería Raimundo, ya no pudo. Después Castro, Luis García Torrado, Chompos Junior, aguanta la presión de el ya mencionado Espinosa y jugó bien para Rodríguez. La pasada, ahora sí Rodríguez, fue Reynoso el del pase. Vamos a ver, esta puede ser la de Coras. Viene el Mochiteco, que sacó bien a dos cuando quería el tercero. Terminó cometiendo una falta que Claudio dejó seguir, pero que no favoreció a Mineros de Fresnillo, Chato. Que esta temporada, Carlitos, este muchacho mochitense me gusta, es el refuerzo que me ha gustado a mí. Hay incorporaciones colombianas, falta que marca Claudio por juego peligroso, pero este mochitense, Carlitos, me gusta porque se echa el equipo, siempre quiere la pelota. Trae ganas, tuviste la oportunidad de tenerlo en una pequeña entrevista y decía que él venía a apoyar, viene a sumar al proyecto de la tribu. Y si trae ganas, como lo está demostrando en cancha, pues bienvenidos. El Eximarrón. Eximarrón. Bien, pues ya viene otra vez Méndez, que le ha tocado muchísimo el guardameta, ¿eh? Lo han requerido bastante en los primeros 10, casi 11 de este partido. La salida con un despeje largo que buscaba los dominios de un Herrera. Ahora el que ganó es Córdoba. Y arrancó con Muñoz. De a poquito viene el equipo de Mineros. Vuelven a dejar con Espinosa. Y está bien, es válido, Chato. Se aceptan que los equipos visitantes jueguen e intenten proponer sus ideas. No queremos equipos que se echen para atrás de volé. Y lo de Mineros de Fresnillo está gustando por lo pronto. No les quema la pelota. Intentan salir por izquierda, por derecha, como ahora con su lateral central, Kevin Herrera, que va largo. Va buscando a Castillo. Protege Diego Ortega. A ver si gana, a ver si consigue el servicio de meta, tal como ahora sucedió, Norma.
Vámonos rápidamente a comentarios por parte de la gente de Mineros. Chavio Delgado, ánimo Mineros, vamos con todo. Reina Báez, vamos, vamos Mineros. Jonathan García, quisieron aplicar la de Chivas Femenil contra Cruz Azul Femenil, ¿no? Por ahí nos preguntan. Brian Rodríguez, metan a Marmolento. Erlan Osmar, metan a Joshua Bello. Ahí está la gente de Fresnillo también haciéndose presente. La típica chata, ¿no? La gente de Fresnillo que quiere a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos dentro de la cancha. Si los piden es por algo. A lo mejor, ya lo vimos hace dos semanas, pedían por parte de la gente de Chihuahua, pedían a Cantú, ¿te acuerdas? Y vieras cómo hizo Lodo Cantú hace dos semanas aquí. La gente sabe, también conoce a sus jugadores, Carlitos. Creo que un equipo que lo veo bien parado, bien posicionado, marca muy bien, guarda muy bien la zona, Carlitos, no se salen del librito que les manda su técnico. Lo que va a ser un partido complicado, ¿eh? Yo lo veía un poco menos complicado, pero que es un rival que se le está parando de frente al equipo de casa. Otra vez Rodríguez, con la asistencia que buscaba hacia Duvier Mosquera. Vámonos, hay que salir un poquito de la rutina y venir a conocer un nuevo Nayarit, un lugar ideal para descansar. Tiene todo, se encuentra ubicado al norte de Puerto Vallarta. Ven y conoce sus amplios campos de golf, su puerto deportivo y la larga playa de arena de Nuevo Vallarta. De aquí para Nuevo Nayarit, claro que sí. Veremos ahora la aproximación de Mineros de Fresnillo con el centro que cortó Diego Ortega. El que viene a retomar ese rebote es Rodríguez, dejando con Reynoso. De nuevo para Rodríguez, que aguanta el esférico. Va contra tres, lo eliminaron. La pelota no ha salido, dice Carrillo que sí. Salió la pelota al final de cuentas. Chato de volé, ¿de aquí a Nuevo Nayarit o qué no? Vamos, vamos a la playa. Me gustaría ir a la Cruz de Guanacaste o a Sayulita, Norma. ¿A dónde te gustaría ir, Norma? Fíjate que yo tengo curiosidad por conocer esta playa denominada Flamingos. ¿Flamingos? Flamingos, Carlitos. Correcto, pues esperemos que pronto nos lleven por allá, Chato. Tú que eres de pasearte por todo México. De hecho voy a ir, a Nuevo Nayarit. Vacaciones para fútbol, Tepic. En tres semanas voy a Nuevo Nayarit. Todos nos vamos de vacaciones a Nuevo Vallarta. ¿Qué les parece? Nuevo Nayarit. Nuevo Nayarit. No voy a poder yo. Sí, ok. Gracias. Bueno, ahora que el partido lo permite, rápidamente los 11 que saltan a la cancha para la tribu. Se nos estaba pasando, Chato de Bolé. Es Diego Ortega, Luis García, Juan Muñoz, Walter Muñoz, José Robles, Carlos Castro, Eric Coronel. También Sergio Velázquez, Jorge Reynoso, Mario Rodríguez y Duvier Mosquera. Solamente cambia el tema de... no está Inestrosa una vez más. Lo está guardando mucho, Naya, a Inestrosa, Chato. Ahora bien, vamos con los 11 que van a la cancha por Mineros de Fresnillo. Sale Melchor López, Kevin Antuna, Brian Muñoz, Brandon Herrera, Kevin Herrera, Diego Piñón, Jorge Rodarte, también Héctor Méndez, Diego Espinosa, Raimundo Castillo y Josué Córdoba. Todos ellos dirigidos por Joaquín Moreno, Chato de Bolé. Y por el lado de cobras, Manolo Naya. Joaquín Moreno me suena así, Joaquín Moreno, como exjugador de Cruz Azul. ¿Te cae? Confirma el dato, Chato, confirma el dato y enseguida regresaremos contigo, porque la pelota que tiene Mineros la juegan con Córdoba. Buscaba asistir a Muñoz y a ver ahora con la pelota que pasó para Duvier, que se paró, nunca tuvo comodidad, la vuelve a pedir Velázquez, prefieren ir con Rodríguez. Se la atora, ¿no, Carrito? La pelota cuando va a dar el paso, creo que lo agarró mal el movimiento que llevaba. La gente se echó el alarido, pero no alcanzaba. La pelota le quedó un poco parada. Sí, la pelota picó y volvió a picar. Y Duvier nunca encontró el bote. Pero eso no quita que Cora siga jugando y que ahora tenga el balón Robles. El trazo, buscando a Muñoz. Tiene que llegar bien Melchor López a cortar la pelota y dejarla en Córdoba. Medio comprometido, alcanzó a entregar. Ahora el que viene es Kevin Herrera. Muy bueno el pressing del equipo de Coras. No pueden formular la salida los de Fresnillo. El trazo largo de Reynoso que va a quedar en los dominios de un Méndez que de a poquito empieza a cobrar confianza. Alan Campos, saludos desde Morelos, tierra de Eric Coronel. Ahí están los saluditos. Kevin Tapia, un saludo al gran Eric Coronel. Jonathan Soto, saludos a las joyas de Mineros que están participando en la Copa Independencia.
Un saludote a toda la gente que manda saludos y participa en la transmisión. Vamos a ver la pelota con Duvier. Se ofrece como opción de pase Mario. La dejó entrar bien Rodríguez. Le cometieron la falta, Chato. Pero sigue siendo muy calidoso lo del Mochiteco. Se le pasa a Calito. Se hizo la ruleta de Zinedine Zidane y desgraciadamente lo jala. Me parecía tarjeta, ¿eh? No sé cómo lo viste tú, Calito. Me parecía tarjeta porque ya se enfilaba a la portería. Sí, lo cierto es que se paraba muy bien en la cancha. Rodríguez encontró un espacio. Solamente faltaba decidir el pase. Lo tuvieron que jalonear. Por eso la falta, que ahora trae ganas de cobrarla Sergio Velázquez. También Robles. Va a ser el zurdo con la bola seca. ¡Va directo! Ya sabía Méndez desde que la pelota salió que se iba a ir por un costado. La gente aplaude desde el Olímpico Santa Teresita. La gente quiere ver esto, Carlitos. Hoy un día después de desvelarse un poco anoche, echar pozole con la familia, la gente quiere esto y se prende la gradería. No se prende la gradería, se prende la Mafia Cora. Productor, ¿es la Mafia Cora esa? ¿Productor, es la Mafia Cora? ¿O no vino hoy la Mafia Cora, productor? ¿Sí es? Correcto, sí es. Tres personas vinieron de la Mafia Cora y se van a ir sumando más. Seguimos con el partido, porque Walter Castillo, el 10, dejaba con Rodríguez. Llegó con sacrificio defensivo, Muñoz. Le toca jugar a Castro, deja con el ídolo de Compostela, Luis García Torrado. Vuelven a encontrar a Rodríguez, el control no es correcto, sin embargo. No, pensé que la pelota seguía siendo de la tribu. Y Naya se enfurece. El consuelo es este, que les vuelve a quedar el servicio lateral. Castro, Walter Muñoz, la pared con Rodríguez, aparece el otro, era Walter Castillo para Rodríguez, Juan Muñoz y ahora Castro de nuevo. La entrega muy comprometida, Naya dice desahoga papá, desahoga, pero bueno, eso será en otra jugada, porque ahora el que va a jugar con calma será Mineros de Fresnillo. Walter Muñoz, el camisa número, ahora ve a Naya en pantalla. Walter Castillo, perdón, vuelvo a reiterar la disculpa. Walter Castillo es un futbolista muy voluminoso. Va por derecha, se mete al centro, cambia de banda izquierda, Chato. Lo del 10 no lo entiendo, pero me gusta. Veo el equipo de Coras, Carlito, que está muy echado para adelante como le gusta a la gente en casa, ¿no? Cuando vas de visitante se entiende, pero cuando estás en casa tienes que hacer presión alto. El balón que queda en dominios de Piñón. La vuelve a pedir el 9-5, arranca Piñón, quiere orquestar, pero Chato, es complicado cuando el pressing de Coras le permite tener muchas unidades en cada cuadrante del rectángulo verde. Todo en dominios de Eric Eduardo Coronel, en 19 ya, casi 20, desde el Olímpico Santa Teresita, los Coras y Mineros de Fresnillo siguen 0-0. Seguimos esperando al invitado de honor. Despeja Lujano, la pelota picó, a ver si Juan Muñoz por ahí provoca el error de la defensa. Una vez más Héctor Méndez atento y ya salió con Melchor. Este es Melchor, lateral por la izquierda, quería el balón que en el rechace le quedó ahora a Raimundo. Córdoba y vamos a darle toda la vuelta con Piñón. Y ya viene y rueda la pelota. Ahora participa Herrera. Tiene que desahogar la jugada Mineros de Fresnillo y por eso van con Méndez. Melchor. Paciencia, Chato. Pide paciencia solamente el estratega de Mineros de Fresnillo. Vámonos con comentarios. Erlan, Osmar, Camacho, metan a Joshua Bello. Ya lo han pedido, ¿eh? Varias veces. María Pérez, vamos Fresnillos con todo, sí se puede, metan a Gael Bocanegra. Francisco Pérez, saludos desde Plenitud, Fresnillo, Zacatecas, saluditos hasta Fresnillo, Zacatecas. Alberto Montes, metan a Leonardo Gómez, venga Mineros, ahí está la gente haciéndose presente, apoyándose a su equipo. Pero queremos platicar, ¿no? Conocer un poquito de allá de Fresnillo, qué comen, qué es lo típico, de allá que nos platique la gente de Fresnillo, ¿no? Estaremos leyendo e interactuando con ellos. Comprometieron mucho a Piñón, apareció Luis García Torrado. Qué bien, lo hizo el 95, pero con falta. ¿Le marcaron falta a Piñón, Chato? Segunda falta que cortan, Carrito, del equipo de Fresnillo. Le están comiendo la media cancha, le están pasando arriba de la moto. Creo que están mal parados, ¿eh? Están muy adelante los dos jugadores del equipo de Fresnillo. Pero a ver, Chato, una pregunta muy directa. A ver si estamos en sintonía. ¿Se confirma que tiene la línea de tres centrales, Mineros?
¿Se confirma la línea de tres? A es ver. Que, es que se paran así, Carlitos, pero no están saliendo por afuera. Lo raro es que cuando hace línea de tres es para que tengas dos carriles bien abiertos para salir y no está saliendo por afuera. Todos los centrales al equipo de Fresnillo. Porque lo cierto es que hoy Moreno planta cinco defensores. O sea, en el rol que dan con las hojas de alineaciones, planta cinco defensores. Lo que uno podría pensar es que sale con línea de tres. Lo iremos confirmando con el transcurso del partido. En 22, Sergio Velázquez pone una pelota, segundo poste. Castro, sin timing porque brincó y cayó antes de que la pelota pasase. En consecuencia, el servicio de meta de nuevo para Mineros de Fresnillo. No le ha pasado mucho, Chato. Seguimos esperando algo extraordinario. Y también no hemos visto a Coronel más que cuando calentó. No hemos visto ninguna llegada hasta el momento, Carlitos, del equipo de Fresnillo. Muy atrás. La salida por izquierda con Herrera, Brandon, el pressing de Coras, insistimos, tiene que limpiar la zona, Mineros de Fresnillo, siempre Herrera, siempre Brandon, y qué buen balón trazó. Vamos a ver ahora al otro Herrera, pero de nombre Kevin, que ya perdió un tiempo en el control, sin embargo, no, Chato, se ensució, también que lo había hecho Brandon. Pero mala marca de Cora, ¿no, Calitos? ¿Cómo nadie vio el que viene por atrás? Por supuesto, el balón ahora, de nueva cuenta. Adelantado el 96, Jorge Rodarte. Chato, me está preocupando, ¿eh? Empieza a ganar confianza el equipo de Mineros de Fresnillo. Y si es quinto, no es por algo, ¿eh? Si es quinto, momentáneo es por algo. Así es, Carlito, correcto. Y también tener en cuenta que con esta lluviecita que cayó ya se calmó, pero aún así el paso está mojadito, Carlos, y eso implica que el balón vaya girando un poquito más con mayor velocidad. Perla Coronel apoyando a Curas desde Canadá. Besos al portero Eric Coronel. Alan Campos, queremos ver ganar a Coras. Vamos, equipo. Luis Tigre, arriba los Coras. Jacob Rosas, un saludo desde Colombia. Saluditos hasta Colombia. Arranca Córdoba. Va por izquierda con Melchor. La pide a la espalda Muñoz. Ya lo va cerrando bien Diego Ortega. Muñoz desahoga la jugada. Otra vez Córdoba. El balón flotadito. Pasado. Qué bien la dejó correr Reynoso. Y en el despeje le entregó una pelota más al equipo de Mineros de Fresnillo, con Rodarte jugando con Herrera. Luis García Torrado, que va a esa entrega, va reaprovechando el serenito de la cancha, del terreno de juego. Se juntan los Herrera, desplazaban a Kevin, por ahí pedía una falta Brandon Herrera. Dice Claudio Rodríguez que la número 5 favorece a los dirigidos de Manolo Naya, que ya se va a dialogar con Ramón René. ¿Qué platica Ramón René con Manolo Naya? Ahí está en pantalla, Chato. Yo que lo está diciendo, ¿te acuerdas del pozole de anoche? ¡Qué sabroso estuvo! No, me tocó pata, no, a mí me tocó garrita. No, fíjate, pero... ¿O qué está platicando, Norma? ¿Para qué me preguntas a mí? Ay, Chato, vámonos rápidamente. Oye, ya me hicieron reír acá también en comentarios. Dice Luis García, vamos, Mineros, un saludo desde Zacatecas. ¿Luis García? ¿Pero qué no? ¿Luis García está jugando en cancha? Bueno, saludos a toda la gente, ¿eh? Saludos. Estamos en simultáneo, Coras FC en su fanpage, la fanpage también de Mineros de Fresnillo y por supuesto en Fútbol Tepic. Agradeciendo que esté interactuando con nosotros, viernes de fútbol por la noche, los Coras, que toda la gente quiere ver ganar cuando juegan de locales. Correctamente. Vuelve a comprometer mucho Mineros de Fresnillo de la salida. ¿Por qué veo? No se inmuta, ¿eh? Moreno no se inmuta, Chato. A pesar de que ve que su equipo Yo creo que tiene frío, Carlitos, porque le llovió mucho. No se puso suéter, como los hombres, el profesor técnico del equipo de Fresnillo. Se quedó parado, Carlitos, estoico, ¿eh? Me gusta un técnico así, Carlitos, con personalidad, que no vino a echarse para atrás a aguantar al rival tampoco, ¿eh? Dando un buen pase, no se inmuta. ¿Se equivocan? No se inmuta. ¿Quién no quisieron Joaquín Moreno así en su equipo? Aunque una cosa es ser analítico. Y yo considero que Joaquín Moreno está apreciando el compromiso de manera muy detallada. Y fíjate, Carlito, no revientan la pelota, ¿eh? Siempre son pases largos, con sentido. No es reventarla por reventarla, ¿eh? Sino buscando a un compañero. Acá Robles. Salió con banderas desplegadas, jugando para Walter. Encontró los dominios de Duvier, que se dio la vuelta y entregó con el exterior para Juan Muñoz. Le vuelve a pasar Duvier y lo vieron. Se va a meter al área Duvier, metió el centro. Muy pasado, demasiado, lo suficientemente pasado para que llegue Reynoso. Y la bajó muy bien. Clavó el centro, lo cortó la defensa de Mineros de Fresnillo. Después va Reynoso y tumbó con falta Kevin Herrera.
Claudio Rodríguez. Yo quiero el revento, Carlitos. Yo vi que la patada se la lleva porque levanta la pelota el jugador de casa. Pero el árbitro está más cerca, vamos a darle el beneficio de la duda. Sí, yo también creo que la falta es de Reynoso, normal. Vámonos, Jordan García, vamos, hoy goleamos, Coras. Lalo Astorga, saludos, craclitos, eres el mejor. Ese Lalo Astorga quiere venir a la Laguna, quiere venir a Laguna. Wilfrido Feliciano, saludos desde Guadalajara y arriba mis Coras. Mi santo padre que nos está viendo nos dice, saludos desde mi casa, arriba fútbol de Tepic. Ahí están los saluditos. Milton López, saludos chato desde Dallas. Mandan a correr a Raimundo. Le favoreció el pique, le favoreció el pique, Raimundo. Chato, la gente sufrió. El balón parecía iba para adentro. Raimundo de repente largó la zancada. Y a nada de caer el primero de la visita. ¡Vamos, señores! Todos mal, Carlitos. El defensa no revienta la pelota, no le mete el cuerpo, le ganan la posición. El portero no le grita mía y tampoco sale decidido. Se estaba equivocando, Coronel, Carlitos. Por poco nos cae el primero, ¿eh? Ese que usted escuchó es el papero, el mejor papero de Nayarit, así se autodenomina. Y el único. El único. A ver, Walter, encaró, centro sobre la marcha, el corte, Mario está el primero. Mario, el taconazo fantasma que quería Mario Rodríguez, era finta, no sé, que se ponga de acuerdo. Y ahora se andaba yendo, más bien arranca y parece que se va a ir. No puede Ortega, tiene que barrer como última opción. Y evita que se vaya el hombre Espinosa. Tú lo viste bien, Carlitos. Si en la primera jugada se va a Diego, el único, de la jugada, el único. Era gol. Seguro, dos en contra. El portero sin marca. Inteligentemente, cuando vio que no llegaba o podían llevárselo, hacen una segunda jugada, acortó la cancha, caminó en diagonal y llega la pelota amarilla como se pudo ver en la toma. Lo que es cierto es que la de Raimundo en la anterior está prendiendo el partido, ¿eh? Lo prende al partido. Porque la gente se ahogó en el grito de lamento si llegaba a caer la pelota del 107. Acá la repetición. Productor, ¿me la vas a regalar o no? Aquí está la repetición. Insisto, le favoreció el pique. Y también muy dubitativa la respuesta de Coronel junto a Ortega. Y mira nomás, nada más porque la pelota se fue largo. Si no... Que hagan un grupo de WhatsApp los defensas, ¿no, Carletos? Sí, que se pongan ahí al corriente. Martín Flores, saludos desde Guadalajara y arriba los Coras. Mirna Vuelta, saludos desde San Diego, vamos mi torra. Juan Carlos Mercado, un saludo desde Compostela, Nayarit, siempre apoyando a Coras Fútbol Club. Aldair Rubio, ¿en qué posición va Coras? Bueno, recordarle a la gente que nos está aquí observando, visualizando, que hablando en la tabla, en el grupo, lo Coras se encuentra en el noveno lugar, por el momento. Hay que recordar que, bueno, tiene 3 partidos, ¿no? Jugados. 2, así es. 2 perdidos y 1 ganado. Con un total de 3 puntos. Acá viene Chompos Junior. Torrado. Duvier devolvió para el 10 Walter, que se sacó muy bien. A Brandon Herrera. Después levantó el balón para Mario Rodríguez. Llegó en la zona de recuperación a Diego Piñón. Después se durmió y Reynoso lo había madrugado, pero no pudo hacer que la pelota quedara en los dominios de la tribu. ¡Raimundo! ¿Y mi bofo, Carretos? ¿Cuál bofo? ¿Y mi bofo? Lo extraño, lo extraño, ya lo extraño. Acá y fuera de lugar, ya levantó la bandera Edgar. No, es José Morfín, mira nomás la confusión del día. Yo pensé que Morfín estaba de uno, Morfín está de asistente número 2. Gracias por la corrección, productor. Marco Beltrán, chato, es correcto. Lo de Marco Beltrán hoy no aparece. ¿Qué estará pasando? Vamos a conocer un nuevo Nayarit, ubicado al norte de Puerto Vallarta. Ven y conoce sus amplios campos de golf, su puerto deportivo y la larga playa de arena Nuevo Vallarta. ¡Centro de Rodríguez! ¡El remate de Juan Muñoz! Como que dijo Rodríguez, si lo meto bien el centro, me voy a Nuevo Nayarit. Y así se la puso... Así se la puso a Juan Muñoz. Increíble el remate. Juan Muñoz. El tema de Juan Muñoz, chato, me hace mucho ruido. Porque es un 9 que solamente porta el 9 en la camisa. Porque no es un 9 natural. Está fijo, ¿no? Está clavado, sí, sí, sí. En el centro.
Pues Carlitos, ya los jugadores son así, ¿no? Ya no puedes quedarte quieto, ni que fueras Messi, Carlitos. Sí, es el 9 más mentiroso que verás en a nivel fútbol. Qué palabra tan más bien usada en el fútbol, ¿no? Mentiroso, ¿no? Sí, es un 9 mentiroso, Juan Muñoz. Aparece por izquierda. Acá sí apareció en la zona del 9 Rodríguez, que, insisto, dos muy buenos recortes que terminaron con este servicio que en el remate Méndez solamente vigiló. El mismo Méndez que ahora tiene la pelota y la pone por izquierda con Melchor López. Se llevó un contacto de Duvier y la gente de Chato se para de su asiento. También, Carlitos, yo creo que algo le falta también al partido, ¿no? Creo que un partido de choque, de roce, de patada, de empuje, de pressing, pero no de llegadas, de peligro, ¿eh? Poco y nada. Le hacen falta más jugadas como la de Raimundo, la que se fue para mal de Mineros, para bien de Coras, muy desviada. Largo despeje, quería Herrera, cortó bien Robles. Y ahora Reynoso con el autopase. Hay un tema acá caliente, candente en la página de Mineros, ¿eh? Por ahí está alguien de Coras, alguien de Fresnillo atacándose, ¿eh? con sus palabras. Traen una discusión, un debate en el chat de la página de Mineros o de no Coras. No lo vamos a leer porque es algo agresivo, ¿eh? Pero tranquilo, es fútbol, esto es fútbol. Todo queda en la cancha, que todo quede en el terreno de juego. Ambos equipos están jugando de forma alegre, armoniosos. Y vuelvo a recalcar el tema de Mineros, de Fresnillo, no le queman la pelota. Aguantan, el guardameta divide cuando tiene que hacerlo, mira nomás, encontró a Piñón, que lo bajaron, Chato, tenía que hacerlo Luis García Torrado, si no se iba. Pero ahora no entiendo el árbitro, que un criterio disparejo, a él le hicieron las dos faltas anteriores, Carlitos, y justamente en la misma zona del otro lado de la cancha, a este sí lo tarjeta, y el otro lado fueron dos faltas igual y no sacó tarjeta. Creo que esta sí era, pero también las otras, ¿no? Al final de cuentas era Rodarte. Al que lo mandaron a visitar el césped. Oye, pero me genera... Mira, mira nomás. Se está peleando Coras shitposting contra Mineros shitposting. Que ahí se hagan su... Se pongan de acuerdo donde se ven. El de Mineros shitposting y el de Coras shitposting, tache. A ver ahora. Pelota importante para la visita. Que va con 4, 5 al área. Una postura bastante interesante. Veremos si en la ejecución resulta efectiva. Parece que irán con la diestra Muñoz, ¿no? Acá van a intentar directo. Chato de volé. Le pegó el 9-3 Brandon Herrera. Y bueno, Chato, al menos esta parte sí te la entiendo. Hay que tirar a gol. O la metes al ángulo o la mandas allá al Cerro de la Cruz. Así es, eres cero villano. Pero también creo que tienes que animarte, ¿no? Terminar las jugadas como te indican tu técnico entre semana. Acabarla como sea, ¿no? También tener un poco más de llegada. Aquí está Antuna. Que levanta un trazo para Brandon Herrera. ¿Qué hace Brandon? Encuentra muy bien a Piñón. Y toda la vuelta ahora para era Herrera. Y le devolvieron a Piñón. Ya lo va cerrando Reynoso. Se metió Piñón. ¡Penal! Ingresó al área Piñón. Se llevó la marca de Reynoso. Cayó. Tal cual, Chato, cayó. Y no se lo pensó Claudio Rodríguez. Para adentro. Yo, Carlitos, a primera impresión, me parece que sí es penal. Parece que le hace el túnel y se lo lleva imprudencial. Pero creo que sí es penal. Creo que para mí es claro. Pues, ¿qué más quieres, no? Penalito para la visita, Chato de volé. Vamos a ver, aquí la tiene el productor de cerca. No la alcancé a ver. Una vez más, por favor, mi querido Dani, que nos ayuda siempre en producción. A ver, aquí les va.
Lo de Piñón, muy bueno, porque parte desde el centro de la cancha, marcó el pase. Era Sergio Velázquez al final el que lo cerraba. ¿Qué pasó ahí? Cuando metió el enganche. Sí, Chato, para adentro, vámonos. Rodillazo, ¿no? Con la rodilla ahí Sergio lo trastabillea. Y entonces, pues, ¿qué más quiere, Chato? Penal para la visita. Pues sí, viene precedido de mala marca, Caleto. Te habían avisado en dos jugadas anteriores. No marcaron por afuera, se los comieron. Tienes que llegar con mucha velocidad, mal parado. Ahí se ve la patada, lo trompica. Desgraciadamente así es. Un saludo para Elvis Artemio Miramontes. Para que no te me agüites, mi querido Elvis, ya, saludote. Y el que viene a cobrar es Córdoba. El penal lo provocó Piñón, pero viene el 113. Y aquí es donde el juego de la afición empieza a hacer su papel. Espera Eric Eduardo Coronel, que es penalero. Silva Claudio, Silva Rodríguez. 3-2-1, 3-2-1. ¡Córdoba! ¡Contrarremate! ¡Atajó Coronel! En dos ocasiones, Eric Eduardo Coronel al córner. Carlitos, más difícil la segunda que la primera, ¿no? Porque lo agarra agachado, parándose, recorriendo la portería. Creo que muy difícil, buena doble segunda atacada de Coronel. Y se lo avienta al público, se lo avienta al público Eric Eduardo Coronel Lujano, que atajó. Y ahora le va a dar la pelota a un Brandon Herrera, que la va a volver a poner corazón del área. El remate que no se produce, el corte fue defensivo. Chato, ahora el empuje lo va a tener la tribu, ¿eh? Cuando tu guardameta hace esto, el equipo se inyecta de algo, Chato, eso que te permite dar el extra en cada jugada. Pero tendría que corregir la marca, Carlito, está marcando muy mal por el lado izquierdo el equipo de casa. Y mira nomás, espacio para Walter, a ver si Coras descuenta. Walter mete el centro de Ulier, gol. Apareció el artillero colombiano, apareció Duvier Mosquera en un contragolpe que todo el equipo de Mineros de Fresnillo no entendió. Quedó muy solo Walter, que no se volvió loco, y con la exterior asistió al 32. Al minuto 39 lo gana la tribu, Chato, 1-0. Latigazo, Carlito, lo que caracteriza a este equipo de Coras. Le pega con la parte externa. Para mí, la quiso parar, ¿eh? La cacheteó. El portero, por más que se tiró, no llegó, Carlitos. Bien lo dijiste, el envío anímico después de la atajada de Coronel. Gol para Coronel. ¿Este cómo se cobra, Carlitos? Este gol de Duvier es un gol de Coronel también, ¿no? Qué divino es el fútbol, ¿eh? Qué divino. Hace un par de minutos, Mineros de Fresnillo tuvo la anotación con el penal de Córdoba. Coronel se puso el overol. Jugadas siguientes, contraataque de la tribu, del 10 para el 32, y todos vámonos a festejar. 1-0, y el partido será otro a partir de este momento. ¿Cómo vivió la gente el gol, Norma? En la grada, en los comentarios. Emocionada, Carlitos, la gente tanto aquí en el campo como en comentarios saltan a defender lo que Coras hasta el momento está realizando. Y ahora qué bien lo de Walter, una vez más acertado, dejó para Duvier, que levantó la pelota muy pasada. No es lo suyo, Chato, no es lo suyo, y lo perdono, porque el balón le quedó a Reynoso en una segunda oportunidad. Van para atrás con el Mochiteco, que puede poner la pelota en el área, prefiere con Chompos Junior. Luis García Torrado, que aguanta el esférico, intentará por la izquierda, vuelve a dejar con Reynoso. Una serie de rebotes que favorecen al de Compostela. Sigue Torrado, que se anima. Mira, mira, el partido está hasta para que tu cinco rústico se ponga a jugar de manera extravagante. Ahora viene Robles con el balón. Y tiene que sacar así el equipo de Mineros de Fresnillo, que tiene que tomar un respiro. Y como boxeador, Calito, también ya sintió la pegada, ¿no? Norma. Así es, vamos con la repetición de eso, que fue el primer gol por parte de los Coras. El remate, sí, no sé. Creo que además lo puntea, ¿no? No, pero como que dio el paso y se le encontró gol.
ya lo dirá Duvier en próximas emisiones que tengamos con él. La gente empieza a medio animarse a cantar el ole. Mientras tanto, Norma, ¿qué vemos en pantalla? Así es, la banca de Coras ya se levanta para realizar los calentamientos correspondientes, mientras que vemos una banca de Mineros aún tranquila. Así es, vámonos rápidamente con la banca, los suplentes: Gerardo Palomino, Marco Beltrán, Osvaldo Huerta, César Maldonado, Jesús Delgado, Carlos Inestrosa, José Andrade, Isaac Duarte, Gerardo Padilla y Axel García. Una banca, sí, de muchas unidades. Chato de Bolé, te preguntaré después del tiro libre lo siguiente, porque vamos a dejar que venga Robles a poner la pelota caliente en el área. 1, 2, 3, 4, 5, otra vez 6, pone Coras en el área. Le va a venir a pegar Robles un centro infumable. ¡Y penal! ¡Hay penal para el equipo de la tribu! Me imagino que Robles dirá, qué bueno que marcaron penal, porque el centro que mandé, intratable. Me parece que cayó Mosquera. Quiero verla de nuevo porque... No, y te voy a adelantar, ¿quién agarró el balón, Carlitos? Fue por él, fue corriendo por él, el mochitense. Y sí, hasta a mí me sorprendió. Ya estaba decepcionado con el servicio del zurdo Robles. Y cuando veo que Claudio se amarra al punto penal... Carlitos, así se trabajó una semana. Centro largo y que sacan bola del centro. Como que dijeron, volteó para arriba como defensor de Mineros y tómala abajo. Termino desparramando el de Coras. Pues es penal, nos tomó por sorpresa a todos, hasta a mí. Y el que lo va a tirar, Chato, es uno de tus favoritos, que lo acabas de bautizar, al mochiteco Mario Rodríguez, en lo que puede ser el segundo para Coras, y en lo que fue hace jugadas el 1-0 para Mineros con otro trámite. Espera Claudio, espera Méndez, viene Mario, silbo Claudio, yo les digo 3-2-1 Rodríguez, 3-2-1 gol. ¡Gol! ¡De los Coras! ¡Gol! ¡Gol ejecutado, bien cobrado por Mario Rodríguez, mochiteco, que avienta un corazón, avienta una P, avienta todo el abecedario! Muy bien lo del mochiteco, engañando a Méndez. Un penal que quiero volver a ver, Chato, pero que no le importó poco si era o no. Y Rodríguez dijo, para adentro, 2-0, lo gana la tribu en 45, ya casi, Chato de Bolí. Casi al finalizar la jugada, Calentos, una falta, una desconcentración de la saga defensiva. Un centro que tú le dijiste bien, Calentos, no llevaba nada. Parecía que se perdía en lo profundo. Y el mochitense lo marca. Calentos, le voy a pichar unas corundas, una machaquita, unas tortillitas de harina, lo que guste este muchacho. Marcador al momento: Coras Fútbol Club 2, Mineros de Fresnillo 0. Una cortesía de Nuevo Nayarit. ¿Tendrá la última Mineros de Fresnillo o no? Vamos a ver el penal de Mario. Hola. Ah, aquí va. Vamos a ver. ¿Qué pasa en el área? Centro. Sujetan a Duvier, sujetan a Duvier, sujetaron a Duvier. Se lo llevaron a su casa. A Duvier, Mosquera, Chato. Ahora que lo veo, clarísimo el penal. Le hizo el martinete, Carlito. Pero aguántate. La media vuelta. El disparo de Córdoba. Machucado, contrarremate. Claudio dice que fue mano. Hay mano, pero ahí está la respuesta de Mineros. ¿Qué se alega en el penal si le hizo el martinete David Monegro? A ver, productor, de nuevo, para que la vea Chato de un comienzo, por favor, productor. Qué barbaridad, ¿eh? Lo del barba vietnamita a la perfección. El centro, ya hablábamos, ¿no? Ni te enfoques en el servicio. Mira más, el jalón. Y no uno, dos. Insisto, lo de Robles dirá, qué bueno que marcaron penal. Ahí va el penal ahora. ¿Cómo lo convierte Mario Rodríguez el penal por gol? La tribu... Cora en 46, 2-0 cuando estamos llegando ya a la recta final de la primera mitad, Chato de Bolé. Una exhibición que fue de menos a más. Un Mineros que como que iba agarrando confianza, pero la falla del penal cambió el partido, ¿eh? Y fue una contra que lo agarraron mal parados también, querido, tú lo decías. Está muy echado para adelante, sí, pero descuidas atrás.
le estaba pasando a Coras, se estaban equivocando en tres jugadas que estaba marcando Mob por el lado izquierdo Coras, por eso le cayó el penal y en la contra se lo comieron, porque los agarraron de frente a su portería y error, Carlito, nunca tienes que enseñar a los niños eso. ¡Servicio! Quería Brandon Herrera, quiero una última quiero para el equipo de Mineros de Fresnillo, a ver si la deja Claudio, pero primero espérate porque Melchor no fildió la pelota, Dubier. Se quejaba ahí de un contacto parecía en la cabeza. Sí, parecía. Pero no se dejó caer, Carletos. Cuando vio que la pelota la perdió, se dejó caer. Estamos jugando extra, ¿eh?, en estos momentos. Parece que Claudio no va a dejar ni una más. ¿O será que sí? Mientras tanto, Mineros, que con el mismo ímpetu, va con Méndez. Y este para Melchor. Por izquierda, la quiere Herrera. Melchor, que aguanta la pelota. Después mete una pelota complicada. Muñoz no pudo. Y el que sí pudo, pero termina el primer tiempo, es Claudio Rodríguez, que está agotado porque el partido cerró intenso. 2-0. La tribu gana por el momento desde el Olímpico Santa Teresa. Nuevo Nayarit, un lugar ideal para descansar. Ven a conocer sus lindas playas que albergan su fauna como delfines, tortugas y ballenas jorobadas. Nuevo Nayarit. Hay que ir, Chato, hay que ir. Dijeron por ahí en mi barrio, hay que ir. Hay que ir. ¿Cómo no? Carlitos, un Coras, que te voy a hacer un comentario muy personal, porque yo voy a los entrenamientos del equipo, un Coras más unido que nunca, ¿eh? Demostrando con resultados, Carlitos, lo que tienen que demostrar ellos en lo deportivo, y lo de afuera es otra cosa, pero lo de adentro, bien el equipo de casa, ¿eh? Amigos de Fútbol Tepic, vamos a una pequeña pausa, y cuando nos vamos con el héroe del primer tiempo, Dubier Mosquera, entonces, así, vamos a una pequeña pausa. O mejor dicho, ya me informó el productor, a los highlights de la primera mitad de este Coras 2, Mineros de Fresnillo 0. Vamos a los highlights y una pequeña pausa. Volvemos. Mandan a correr a Raimundo, le favoreció el pique, Raimundo. Chato, la gente sufrió, el balón parecía Puerto para Puerto Deportivo y la larga playa de arena Nuevo Vallarta. Centro de Rodríguez, el remate de Juan Muñoz. Correra, y le devolvieron a Piñón. Ya lo va cerrando Reynoso, se metió Piñón, penal. Ingresó al área Piñón, se llevó la marca de Reynoso, el que es penalero, Silva Claudio, Silva Rodríguez, 3-2-1, ¡Córdoba! ¡Contrarremate! ¡Atajó Coronel! En dos ocasiones, Eric Eduardo Coronel al córner. ¡De los Coras! Otra vez seis, pone Coras en el área. Le va a venir a pegar Robles, un centro infumable. ¡Y penal! ¡Hay penal para el equipo de la tribu!
implantación de valores, formación integral y una competencia que es leal. Vamos todos juntos a vibrar con emoción. Escalando, escalón por escalón.
ser las futuras estrellas. Aquí van a crecer, mostrando su talento para poder llegar a alcanzar la gloria del fútbol mundial. No es un juego, es algo más que eso. Es la vida, es nuestra pasión. Nos envuelve con sus redes, nos atrapa como a niños un balón. Aquí se forjan para formar y ser parte de la historia, para convertirse en el mejor. Otra vez seis, pone Coras en el área. Le va a venir a pegar Robles, un centro infumable. ¡Y penal! ¡Ay, penal para el equipo de la tribu! ¿Ah? Volvemos, amigos de fútbol Tepic, invitar a la gente este domingo es la inauguración de la liga local aquí de AFER, para que asistan, lleven a sus niños. Arranca el fútbol local, Carlitos, es el semillero donde los jugadores llegan después a la tribu Cuerno.
Sí, vamos a mandar un saludo a Eduardo Jauregui, que está pendiente de todas las transmisiones de Fútbol Tepic y que hace la cordial invitación a través de los comentarios. Gran amigo de los futbolistas, Lalo Jauregui, ¿no? El domingo se viene una fiesta desde la unidad deportiva AFEN. Hay que ir, Chato, a partir de las 10 a.m. Hay que ir, tú dijiste, hay que ir. Como dicen en mi barrio, hay que ir. Bueno, pues ya están los equipos en cancha, listos para la segunda mitad. Ahí está Chatira, cantadísima, línea de tres de Mineros de Fresnillo. Dos carrileros, dos hombres en la recuperación y los tres ofensivos agresivos. Los cambios empezarán a venirse tarde que temprano, si no es que ya movieron las fichas. Ahorita confirmamos si existen modificaciones por ambos equipos. Como un pequeño adelanto, por el lado de Coras, me parece que son los 11 que arrancaron. En Mineros creo que sí hubo una papeleta que confirma el cambio. Norma, claro que sí, hubo un cambio. Ya está el cuarto árbitro Edwin Eduardo Morfín a punto de confirmarlo. Enseguida te confirmo, o más bien te informo de las numeralías. Pero el que abandonó fue el camisa 95, Norma, de Mineros de Fresnillo, Piñón. Piñón salió para dejarle su lugar. Me parece, Carlitos, que sí es el jugador de Cruz Azul, Joaquín Moreno, ¿eh? Ok, ok. Y bueno, le dejó a su lugar a Víctor Bocanegra, camisa 91. Piñón fue el hombre al que le hicieron el penal. Ahí está saliendo del terreno de juego ya. Y le va a ceder su lugar, como le decíamos, a Bocanegra. La gente lo pedía a Bocanegra, Norma. Sí, es el único cambio que se registra para la parte complementaria. Para Coras, los mismos 11 que terminaron los primeros 45 minutos. Ahora sí, no hay nada más que moverle. Claudio Rodríguez checando los 4 puntos cardinales y con el silbatazo nos indica que, bueno, se reanuda el partido, que la pelota siga bailando desde el Olímpico Santa Teresita. Coras de Fútbol Club lo gana 2-0. Los anotadores, Duvier Mosquera y Mario Rodríguez. Mi pollo, el machetense. A ver si el ingreso de Bocanegra, Chato, dicho sea de paso, es un futbolista que va a jugar en la media cancha. Si le cambia el rostro al equipo visitante, y otro dato que quiero venir comentando, la gente pedía a Bocanegra. Bueno, yo creo que sus familiares o amigos. Oye, y Cuárez mandó a regar la cancha, nada más se regó y cortó la lluvia. Lo que no sabes es que no llovió, sino que pasaron cierta cantidad de helicópteros rociando el agua, como que estaba muy seca. ¿Eran drones? Eran drones, algo así. Pues acá está la circulación del balón. Una mano que vuelve a sancionar Claudio Rodríguez. Ya tenemos dos. Hemos tenido dos en el arranque de este primer tiempo. El que viene a ejecutar es Melchor. Dejando con Antuna. Quería rodarte. Van con Melchor. Se ofrece como opción de pase el recién ingresado. La pelota va a volver a llegar a los dominios de Melchor. Mejor dicho, van para atrás con Méndez, que le mete calma a la situación y después mete un ligero trazo con Córdoba, que no alcanzó a entregar correctamente. Torrado también se equivocó. Córdoba, el balón, que por poco le caía a Brian Muñoz. El aporte de los tres en medio, Chato, con las constantes apariciones pisando el área, puede ser la llave de Mineros. Los pases han quedado ligeramente largos o cortos, pero están siendo fieles a estas proyecciones. Duvier la dejaba entrar, cometió falta el colombiano, no, se la hicieron a él, y esto genera la rabieta por parte de Antuna. A mí me parecía que era así correcto, Carlitos, pero la iba a marcar al revés, al final corrige Claudio, creo que sí, la marcó correctamente. Y esto le va a dar lugar a otro servicio largo, que el mismo camisa 22, como todo el partido, Sergio Velázquez, ha empleado. Los centros en la semana lo habrá trabajado así Manolo Naya, y por consecuencia junto a Robles van a volver a poner el balón ahí. Si te descuidas, Chato, es parte de la estrategia, ¿no? Poner centros infumables, como ya lo decíamos. 6 en el área, va a ser de nuevo Robles. Ahora sí puso un buen balón para Castro. No se escapó la pelota. Y Héctor Méndez va a jugar por derecha.
con Rodarte. Este es Kevin Herrera. Con Antuna. Y toda la vuelta. Ahora para Melchor López. Movimientos en ofensiva para Mineros de Fresnillo. El balón terminando en los dominios de Boca Negra. Van para Rodarte y otra vez Antuna, Chato, de volé. Preguntan en la transmisión que tiene la página de Fresnillos, que es la misma de nosotros, nomás la compartieron allá. Marcador. Hay que voltear el teléfono, Carlitos, para que parezca el marcador. Está ahí 2-0 gana el equipo de Coras al equipo de Zacatecas. Gracias, ¿eh? Y la gente puede preguntar. Cuando acá hay un manotazo y va a haber una tarjeta amarilla, la primera del partido. La segunda. Ah, es correcto, la segunda se la va a ganar Brandon Herrera. Llegó tarde y a la postre le metió un manotazo a Walter Castillo. ¿Me confirma, Chato, el primer amonestado solamente? Sí, me parece que fue... Ah, para la causa de Mineros también. Dos amonestados. Así para es, Mineros. El 92, Brian Muñoz. Ok, ya está la asistencia médica atendiendo a Walter Castillo cuando vemos acá abajo a la izquierda. Ahorita a ver si la producción lo tiene ahí a la mano. La toma de Bocané, de mejor dicho Moreno, dialogando con sus auxiliares. Ahí está. Gracias, producciones. No se les va ninguna. Joaquín. ¿Atendió el team back? ¿El team back para el robo de puntos? ¿Será? A ver, ¿quién le va a tocar el pozole de regreso? ¿Quién? Y mira, el otro se rasca la cabeza al auxiliar, como que no le parece o no le cuadra algo al auxiliar. Está dura, ¿eh? Está dura la situación para Mineros de Fresnillo en este momento. Pero el 2-0, Carlitos, es un marcador engañoso, ¿no? Claro, hay que matar o morir. Es correcto. Castro quería llegar, acompañar por derecha. Y a la salida, ¿qué intentará Mineros de Fresnillo? Como intentan sacar limpia la pelota, pasa esto, que a veces hay imperfecciones. El túnel de Walter Castillo, después llega y da un recuerdito. Le marcaron falta. Oye, raro que el equipo visitante perdiendo, Carlitos, no pare su banca a calentar, ¿no? El equipo de casa desde los primeros minutos paró a la banca y no han dejado de correr. Es correcto. Solamente movió en el medio tiempo, aprovechando los ejercicios precompetitivos que llevó a cabo Bocanegra en los 15 de intermedio. Por Coras, como es tradición en los diseños de Manuel Onaya, pues los cambios se los guarda poquito. Al final siempre, ¿no? Después de los últimos 15 minutos. Se guardan mucho los cambios Manuel Onaya. Ahí estamos viendo la banca de la tribu. El balonazo de Melchor le va a quedar a Kevin Herrera. Le hicieron mucha confianza. Reynoso va a cerrar. Va a cerrar Reynoso. Viene Herrera. Kevin tiene atrás a Rodarte, prefieren jugar para el hombre. Brian Muñoz, que se equivocó en la entrega, era Brandon Herrera. Y bueno, lo que parecía una proyección atractiva para Mineros terminó en servicio lateral para Coras. Viene Robles. ¿Ya viene alguien, Carlitos, de la banca de Coras? Mira, me tapó todo el océano Manolo Naya, ¿eh? Minuto 6 de la parte complementaria y vamos a mover las fichas. No, parece que va al baño, ya se orina el portero y lo estoy viendo como digo, como apretando pierna, como que va al baño. Entonces nos confundimos. A ver acá, el centro de Kevin, buenísimo, pasado, está el descuento, palo. ¡Palo! El balón reventó el lateral de la cabaña de Eric Eduardo. De todo, sigue el equipo de Mineros con Brandon. Se paró Brandon. Te salvó a la tribu del descuento. Echaba para adelante el equipo de Fresnillo. Me gusta, Carlitos, que no te siempre, no tienes nada que perder. Vas perdiendo, Carlitos. No puedes perder más de lo que ya estás perdiendo. Así que bien, el equipo. Ahí está la repetición. Muy bueno el centro de Kevin. El remate con un cierto grado de dificultad. Le viene bien al partido que el equipo de Mineros de Fresnillo corra los riesgos. Vienes como visita, Chato, de volé. Dice Coras Shitpotstein que quisiera ser Manolo Naya para nunca cambiarte. Ahí está esta especie de, vamos a decirlo así, cotorreo en los comentarios. La gente tiene mucha alegría y siempre, pues esa página de Coras Shitpotstein es la que se hace presente en las transmisiones de Fútbol Tepic y compañía. Boca Negra limpia la pelota, Chato. Nos costó medio tiempo. Bueno, ya lo sabíamos, pero la línea de tres de Joaquín Moreno no se mueve.
Ni los carrileros, ¿no? Llegan, Carlitos. ¿Por qué no abren, por qué no juegan por afuera? Ve, siempre centralizado el fútbol y más complicado jugar por el centro cuando hay muchos jugadores rivales, ¿no? Hay que abrir la cancha, Carlitos, justamente así. La verdad es que los Herrera han ido muchísimo, pero no le respetan los esfuerzos. Mientras tanto, Walter tiene a Rodríguez, metió el servicio. Ya se la saboreaba Duvier Mosquera. Cortó la defensa de Mineros por conducto de Melchor y tendremos tiro de esquina, punta de derecha en 8 minutos, Norma. Así es, Carlitos, 8 minutos de este segundo tiempo y el marcador se encuentra Coras Fútbol Club 2, Fresnillos 0, una cortesía de Nuevo Nayarit. Ya da la indicación Claudio Rodríguez de que hay que mover ese balón que le quedó a Rodríguez. El control de pelota no le favoreció. Walter Castillo, se complicó Walter. Me parecía que cometía falta el 10 de Coras. Alcanzó a regresarle a Coronel, pero la salida ya se ensució. Chato, se la das a tu guardameta y felices y contentos. Y te complica solo, ¿no? Que no pasa nada. Un partido que relativamente no le pasa nada, tranquilo para la defensiva. Y por poco se complica el partido. En el 2-1, Carlitos, el escenario va a ser volcado. El equipo de Reynosa adelante si cae. Recordar que ya tuvo un poste. Mineros de Fresnillo en la parte complementaria están coqueteando con el gol. Duvier y su zancada larga. No va a alcanzar a llegar. El que sí lo hace es Herrera. Sí, Chato, el tema de los Herrera, Brandon y Kevin, totalmente por su parte bien ejecutado, van. Lo que pasa es que, mira, rara vez le respetan las pasadas, como ahora, que lo buscaron muy largo, ida y vuelta han tenido. Lo que pasa es que es poco lo que han utilizado a sus dos cartas. Y de repente corre mucho sin sentido también Fresnillo, Carlito. Sí corre mucho, pero sin balón. Y cuando tiene el balón, se pegan muy largos los pases, se empiezan a matar las piernas ellos mismos. Acá cuando intentan triangular, cortó bien Luis García Torrado. El que movió con las manos es de Antuna. Con Peter Raimundo. Gana servicio lateral. Vuelve a mover Antuna, que pide calma, quiere que sus compañeros ofrezcan más variantes como recepción, como opciones de pase. Se arrepiente Antuna, la va a poner hasta el área, flotadita, peinaron la pelota, se estaba por ahí. No sé si cayó Brandon Herrera. Claudio Rodríguez dejó seguir. El balón sigue siendo de los Vino Tinto, los de Fresnillo. En la intentona de Antuna, regaló para Torrado y le marcaron la falta. Reclama a toda la gente de Mineros, pero lo que me sigue sorprendiendo es que Joaquín Moreno ni se inmuta. No, ni se despeina tampoco. Fíjate que por poco, por reclamo, se lleva la amarilla. Lesionado el jugador número 5 del equipo de Cora, ya entra el doctor. Por poco se lleva una amarilla, uno de sus laterales. Ese carrito le dijo de todo al árbitro número 90 del equipo Fresnillo. Ahí está, el hombre del que lo hablamos, Joaquín Moreno. Todo su equipo reclamó y él, analítico. Como que él está viendo otro partido, ¿no? No sé, pero a lo mejor es un hombre que suele esperar para dar la indicación específica. No sé, acá del otro lado. Que dicen, yo trabajé toda la semana, que el equipo trabaje solo, ¿no? Nuevo Nayarit, un lugar ideal para descansar. En comentarios dicen que falta marmolejo. Y pasa en la cámara de fútbol Tepic. Piden a un futbolista para adentro o mete gol. Entonces, dense el lugar en la transmisión para pedir al futbolista de su agrado. También suele pasar que para el lado de Coras piden mucho a Cristerna, a Puguita, y pasa, que los mete Manolo. Y meten en los últimos minutos, sí. Entonces, si la gente pidió Bocanegra e ingresó, pues ahora manifiesten al futbolista de su agrado. Y aún así haciéndose presente la gente que está apoyando a Fresnillos. Aquí María Pérez dice, vamos Fresnillos, sí se puede. Aún así motivándolos, Carlitos. Todavía queda mucho tiempo de este segundo tiempo. El ingreso de Bocanegra le está ayudando mucho a Mineros. En cuestión de salidas, circulación de balón. Levantaba Melchor. Robles fue el que controló esa pelota, se animó. Ya no pudo, lo eliminaron y ahora arranca a rodarte.
La pide Muñoz. Ganó Rodríguez. Se equivocó Rodríguez. Y bueno, parece que se pusieron de acuerdo para ver quién era el más imperfecto en esos minutos del partido. A ver acá. Intentará sacar la limpia a Minero. Se equivocaron y arranca Duvier. Arranca Mosquera. La quiere Duvier. Está para el tercero. Duvier Mosquera. Pone el balón. ¿Para quién? Para Juan Muñoz. ¡No! Juan Muñoz no. Chato de volea la mandó por encima. ¿Por qué no tiró, Norma? ¿Por qué no tira este muchacho? Idealmente, Chato, tu mismo comentario lo veo yo. Creo que Duvier aventaja, ¿no? Creo que la estatura que este jugador posee es una cualidad que le ayuda con su zancada a aventajar mucho. Creo que también a mí me hubiese gustado que Duvier hubiera terminado esta jugada. Sí, no, Carlitos, desde que iba corriendo, él quería pasar la pelota cuando iba a ganar la posición. Era pegarle un zapatazo cruzado. Y lo que yo digo es que ahora resulta que todos se quieren poner bondadosos. Toma, métela tú. Y matas el partido al minuto 13. Sí, pero antes, en tus épocas, Chato, los 9 eran súper egoístas. Ahora también hay 9 de ese calibre. Pero viendo al PSG, valga la comparación, Carlitos, un Messi que ya no va a meter goles, que regularmente es un pasador, ha entendido la posición. Muchos jugadores, Carlitos, con el tiempo entienden que va cambiando la posición. Ahí está otra vez la repetición, ya había ganado la posición. Solamente digo que suele pasar, que este tipo de acciones te condicionan a la larga, si es que Mineros de Fresnillo pisa el acelerador. Y aún así Muñoz. La gente, Carlitos, en redes sociales haciéndose notar, apoyando a la tribu. Acá por acá Nájar dice, dale Coras. José Antonio, vamos Coras, te dejo Carlos. ¡Rodarte! ¡Trabó! Castro, Rodarte protege, espera la falta, tiene a Córdoba. ¿Cómo le sacó la pelota a Robles, que luego aguantó el embate y despejó? Un balón que le quedó a Kevin Herrera. Kevin, lindo trazo para Córdoba, que barre. Y a la llegada de Derian, hoy no más Derian, Diego Ortega, sacaron al servicio. ¿Qué lateral partido estás viendo tú, Carlos? ¿Tienes otro partido en la mente? ¿Dónde estará Derian? ¿Está en la escuela de terrible tú? No, pues, me acordé de Derian, por una u otra cosa. Regáñame a este muchacho terrible, porque anda viendo otro partido. Veremos. Otro servicio desde la esquina. Le va a pegar Brandon Herrera. El balón, que es muy bueno, el contacto. Sigue ganando las pelotas por la vía aérea, Norma, el equipo de Mineros de Fresnillo. Vemos un Minero de Fresnillo, Carlitos, un poquito más intentando, ¿no? Colocar ahí, buscar y anotar quizá el primero que sería para ellos y emparejar un poquito más lo que es el marcador, pero ya se ve un Mineros más aferrado, más atacador, más con esa intención de hacer daño. Gracias, Norma. Bien, Norma, gracias. ¿Es interesante? No, es interesante porque pareciera que quiere Mineros. Pero, insisto, otra amarilla más. Se la ganó recién ingresado Bocanegra. Sí, Norma, pareciera que va. Que la Universidad Autónoma de Nayarit informa. Que va caminando el equipo. Pero después ves el tiro de esquina anterior, que fue efectivo, pero el contacto no llevaba destino de gol. Entonces, son temas que puedes debatir. Te entiendo, Norma. A veces los partidos son así. ¿Amonestaron a? ¿Confirmado? Así es, se gana esta tarjeta amarilla el jugador con la camiseta número 21, Víctor Bocanegra, una cortesía de Nuevo Nayarit. ¿Y la patada de Muñoz, Chato? ¡Otra amarilla más! Esa la hacía el Undertaker, ¿no? Camisa 9, Juan Muñoz, Norma. Lo van a pintar, más bien, lo pintaron de amarillo. Espérate, Carlitos, ¿eh? Naya, un vintage, como te gustan, Carlitos. Pocos minutos le quedan a este muchacho en la cancha, ¿eh? Naya lo va a sacar. ¿A Muñoz? Así. Sí, ¿te la juegas? Cambio habitual. ¿Te la juegas? Sí. ¿Y dónde está mi Marco Beltrán? ¿Dónde está Bofo? ¿Tu pollo? ¿Bofo? ¿Dónde está? ¿Es de los consentidos de Ramón René? Oye, mojó mi tanque ese rato, ¿eh? ¿Dónde? Tanque. ¿En Santa María? Bueno. También piden, pero acá que entre César Maldonado.
Maldonado, sí, estaba en banca de Coras. Te acordarás, Norma, que repasaste el banquillo. Rodarte. Quería con Kevin Herrera, Reynoso, jugó y entregó para Colombiano. La pide Muñoz. Se cayó Mario Rodríguez. Era buena la intención. ¿Cómo les duelen a Mineros estos latigazos, no, Carlitos? Regularmente se quedan en línea y le están ganando por velocidad. 18 minutos de la parte complementaria. El balón lo ha tenido Mineros, ¿eh? La pelota es de Mineros, Chato. Lo ha dejado, ¿eh? Le ha dado el dulce Coras. Siempre lo hace en casa, ¿no, Carlitos? Siempre deja que el equipo se venga y lo agarra a latigazos. Melchor. Boca Negra, la quiere Córdoba. Acá controla el 113. Se saca de encima Torrado, sigue Córdoba, tiene por fuera Antuna, que se fue a trabajar por la banda de la derecha. Antuna con la zurda, la pelota quedó viva. A por ella Reynoso. ¡Ella no va a querer! Saca Robles, pelotazo largo. Y Joaquín Moreno ni para recibir la pelota se inmuta. No se inmuta. Fíjense, compañeros, que la gente de Fresnillos ya quiere cambios, ¿eh? Roberto Paulín, venga, Joaquín Moreno, ajusta, despierta, motiva, ayuda a tu equipo. Acuérdate, gol perdonado es gol en contra y de mí se acuerdan, dice por aquí Coras. Los cambios, ¿a qué hora los cambios de Minero? La gente pregunta que a qué hora los cambios de Minero. Y aún así, Carlos Chato, con esto, la banca permanece intacta, ¿eh? La banca de Mineros, aún ningún jugador se para, ni siquiera la banca completa. Ahí, Norma, está un jugador acalambrado, ¿eh? Ya parece que lo van a sacar, porque no puede ni moverse. Sí, un jugador ya, vemos, sí, así es, mira, Chato, ya se para un jugador. Oye, Norma, pero no calienta nadie. Bueno, es que quizá no estaba previsto todavía hacer los cambios. Vemos el jugador acalambrado en el terreno de juego y es por eso, ahí está ya. Mandan a dos jugadores a calentar por parte del equipo de Mineros de Fresnillo. Igual la banca de Coras tiene ratito ya en sintonía calentando, ahí lo vemos en la esquina. Todavía no realizan cambios, pero bueno, ellos ya tienen ratito en forma. Mientras, rápidamente ya dos cambios por parte del equipo de Mineros que están listos, ¿eh? No sabemos si vaya a ser uno el que ingrese por el jugador. ¿Y ahí se viene Colombia, Norma? ¿Se viene Colombia? Así es. Se nos viene Inés Troza. Ahí está, ya también, mira, en pantalla. La respuesta de Manolo ante la inminente modificación que va a realizar Mineros de Fresnillo. Si el otro equipo modifica, Carlitos, tú también tienes que corregir tu parado, ¿no? Un cambio solamente ha hecho, hasta el momento Mineros. Víctor Bocanegra. Ahora viene y ese la segunda. Sería el segundo, pero se vienen dos jugadores, Carlitos, dos jugadores también. Vamos a ver si en este momento se realizan, ¿Norma?, los dos o solo uno. No puede ni caminar ese muchacho. Sí, sí. Ahí está, mira, también otro cambio más que se va a dar también por parte del equipo de Coras. Sería la primera modificación para la tribu. Carlitos, mi pregunta es, ¿qué masticaba Ramón René? ¿Quebramuelas o qué traía en la boca? El que va a abandonar es el 113, Josué Córdoba, y le va a dejar su lugar al camisa 83, Norma, Alan Martínez. Enseguida confirmas el cambio. Antes, el tiro de esquina para la causa de Mineros, el centro, se amarra Coronel, el remate, pasó. Dame chamba, Daniel. Y hubo falta del jugador de Fresnillo. Se va a ganar la tarjeta amarilla porque le dejó la plancha al defensor de Coras. Una jugada muy apretada que ya concluyó con el tarjetón preventivo. Otro lesionado. Me parece que es Luis García Torrado el que queda atendido ahí sobre la línea de gol. Y aparte, Carlitos, estamos sobre la mitad de la segunda parte. Momento correcto de hacer cambio, refrescar las bandas, ¿no? Brian Muñoz ingresa con el número 83, Alan Blanco.
Entonces salió acalambrado Córdoba y entró Alan Martínez. Y falta, ahí está. La otra modificación se amarró Norma. Ah, no, sí, el 113 regresó. El que abandonó fue Muñoz. Brian Muñoz. Sí, Brian Muñoz es el que deja el terreno de juego con la camiseta número 92 e ingresa en su lugar con la camiseta número 83, Alan Martínez. Una cortesía de nuevo Nayarit. Sí, Chato, al parecer Córdoba se reincorporó al partido, pero le está costando. De a poquito. Brandon. Para atrás con Melchor. Este es Antuna. Levantó el pelotazo para Brandon Herrera, Chato. El que estaba calambrado salió un camilla, se fue para adentro y entró el cambio. Sí. Ya lo confirmamos de volei. Así lo decía Norma. Ahora viene el cambio de la tribu, Norma. Cambio por parte del equipo de Coras. Sale con el número 9, Juan Muñoz. Ingresa con el número 20, Carlos Sinestrosa. Una cortesía de Coca-Cola. Cambio por parte del equipo local. Sale con la camiseta número 9, Juan Muñoz, e ingresa con el número 20, Carlos Inestrosa. Una cortesía de Nuevo Nayarit. Un cambio habitual, un cambio habitual en el esquema de Manolo. ¿Qué pasó, Chato? Así mismo se lleva una tarjeta amarilla. Creo que protagonista, como su tío, este árbitro, como le gusta el protagonismo, otra vez Claudio siendo factor. Creo que mal, la primera tarjeta sí, Carlitos, porque le dice que salga por el otro lado. Correctamente el árbitro ahí, hasta ahí sí. Pero ya lo tarjeteó y el jugador viene corriendo para salir. Está en la pura mitad de la cancha, Carlitos. Sale corriendo y creo que fue de más, ¿no? Creo que sí fue excesivo la otra tarjeta. La primera bien ganada, pero la segunda protagonista el árbitro. Entonces, el cambio por Inestrosa se cancela por la expulsión de Juan Muñoz, que recibió la segunda tarjeta amarilla muy pronto. Salió, ¿eh? Se regresó. No, pues es que ya le cambió todo. La expulsión ya le cambió todo el esquema, Naya. Es que era hacer un parado diferente, Norma, y ahora pues vas a tener que echarte poquito para atrás a tener un poquito la pelota, que pasa los minutos y probar qué trae el rival. Así es, se queda Coras con un jugador menos y rápidamente, compañeros, quiero que producción me señale, ¿no? Rápido, ya mandan cuatro más jugadores por parte del equipo de Minero de Fresnillos listos para calentar. Es que Norma, cuando quisieron hacer un cambio, lo ocupaba el equipo, no había nadie calentando en la segunda mitad y pues no pudieron meter a nadie que estuviera ya en ritmo, tuvieron que meterlo frío. Entonces, sí. Se venían tres cambios, nomás se hizo uno. Bueno. Los penales bien marcados, creo que el árbitro bien ahí. Aquí creo que fue protagonista, aquí creo que... No sé, ojalá esta joven, Carlitos, que aprenda que no tiene que intervenir tanto en esto. No es ser quisquilloso, Carlitos, es una forma de pitar, el ser visible. Lo tarjeteó en un minuto más o menos. Pero ya iba corriendo, Carlitos. La primera, bien, porque el jugador no le hizo caso. Creo que ahí mucha personalidad del árbitro hasta ahí. Pero la segunda, Carlitos, venía corriendo. Creo que ahí sí se equivoca el árbitro. ¿Y podemos hablar de la responsabilidad de Juan Muñoz también en esto? En la primera, sí. Creo que lo demás, Carlitos, el árbitro se lo lleva porque le gusta ser visible para la cámara. Bueno, pues habría que preguntar. Al final, lo de Juan Muñoz, lo de Manolo, incluso lo de Claudio... Se prestará para las versiones que tú me digas. Pero lo que es importante en esos momentos es que Cora se quedó con 10. Se va a quedar sin minutos Inestrosa. O a lo mejor lo meten más adelante. Porque, como lo digo, le cambió todo el esquema a la expulsión a Manolo. Regularmente los asesores nos ven, Carlitos. Los maestros de estos muchachos nos ven. Creo que aquí también hay cosas que corregir como esta, ¿no? Alguien se le arrimó, Carlitos, a platicar con el árbitro a quejarse de la jugada. Nuestro jugador seguía corriendo. Y el árbitro dijo, bueno, pues como no me hiciste caso, creo que se perdió el árbitro, en 3 segundos se perdió. Y esta expulsión, claramente el aplauso del equipo de Mineros de Fresnillo, que tendrá un poquito más de 20 minutos para empatar esto. Un poquito más de 15, mejor dicho. Un poquito más de 15 minutos, efectivamente.
El balón para Dubier. Que va al rincón. Aguanta Antuna. Dubier. Regresa el esférico para Walter Castillo. En la zona de desahogo, Luis García Torrado consigue servicio de manos. A partir de ahora, 17 minutos, ¿eh? Tendrá Mineros de Fresnillo para intentar igualar esto. ¿Quién nos esperará, Carlitos, en 17? Un equipo de Cuerdas que parece que no se va a echar para atrás. Tiene el partido a su favor. Tenencia de pelota, ¿no? No perderla muy rápido, un poquito más de retención. Me imagino que llegarán los cambios. De todos modos, no corrigió el profe Naya, pero lo conozco como en el cambio anterior. Y dije que lo iba a sacar. Creo que viene otro cambio pronto, Pero lo que te había comentado, Chato, es que el segundo tiempo está siendo de Mineros. Una tendencia de balón muy prolongada. Le ha dado mucho a la pelota a Coras, a Mineros. Y le va a poner cierto grado de suspenso al partido. Si es que llegan a encontrar la anotación. Joaquín Moreno es consciente de ello, por eso pide calma. Hay que transitar la pelota. Este es Melchor. La quiere Brandon. Al otro costado con Kevin Herrera. Bajo la pelota. La pedía Muñoz. Le quedó el balón a Muñoz. ¿Va a dejar seguir Claudio? No, como no hizo por la pelota. Mira, otra vez se pierden los árbitros, Carlito. No sé si alcanzaste a ver la toma. El árbitro no marca, el asistente no marca. Se voltean a ver, se echan miradas. No marcan los dos. El jugador se paró y la marcó el jugador. Sancionó esta falta. Misma que ya vendrá a mover el zurdo de Mineros. Brandon Herrera. Solamente dos a la barrera, pone a Eric Eduardo Coronel. Y hasta seis hombres que encima en el área. Vamos a ver al zurdo, vamos a ver a Herrera, que fue directo. Le pegó directo Brandon Herrera. Eric Eduardo Coronel con los puños la mandó al córner, Norma. Así es, tendremos ya tiro de esquina a favor del equipo de Fresnillo, tratando de intentar, Carlitos, acercarse un poquito más al marcador. Elvis Artemio, reglamentariamente bien, pero el manejo y el control de partidos mal, ya que se les olvida, uno, que los protagonistas son los jugadores, y dos, que el árbitro es solamente un conducto disciplinario del partido. Ahí está el comentario de Elvis Artemio. Otro servicio más que va a echar Brandon Herrera, primer poste, la pelota que por ahí pasaba, cayó un futbolista de Mineros, saca el conjunto de Curas, que ahora viene de nuevo. Ahora sí, Carlitos, ahora sí, el cambio. Dale. Se prepara otra vez Carlos Inestrosa para ingresar, y en unos momentos más les confirmamos quién es el que deja el terreno de juego. Pero ya no será por el mismo, Norma, ya está, claro, eso. Ahora va a jugar a otra cosa, ¿no? Falta contra Robles, que incluso metió el codazo, se ganó la amarilla. Y la gente se mete de inmediato con el árbitro central. Te lo digo, ¿no, Carlitos? El árbitro se equivoca en una y se empieza a perder, ¿no? Tarjeta. Fue Robles, Norma Robles. Así es, ya se gana la tarjeta amarilla Robles con la camiseta número 18. Una cortesía de nuevo Nayarit. Un saludo para Jorge Ortega, para el buen Chapa que nos acompaña en este viernes de fútbol. Mire, Juan Carado, ahora sí, Norma, habrá que esperar quién es el que sale. Lo cierto es que Coras se olvidó de atacar en el segundo tiempo. A ver si esto no los perjudica. La pelota con Espinosa, que ha participado poco en la parte complementaria. Vino Raimundo, se equivocó en el control. Mario Rodríguez barre y entrega el esférico. Y ahora viene a jugar Córdoba. Por derecha Kevin. Querían con Martínez. Viene Alan. Robles se llevó ahí la patada. No hay falta, dice Claudio. Y le va a dar tiempo de recuperación. Mira, se paró Robles a Chato. Cuidado que acá. Entre Rodarte y Robles. Ya también por ahí. Melchor también echa gritos. Ya viene Méndez, el guardameta, a apartar a sus compañeros. Ahí te va, Chato, ¿eh? Te contesta Jerónimo Cruz en los comentarios. Bien, el árbitro debe imponer y personalidad y respeto. No, pero una cosa es imponer, Carlitos, y en la primera, en la roja, si está viendo Jero,
él se voltea a platicar con Jorge Coras y el jugador que ya había sido amonestado ya venía corriendo hacia afuera. Entonces la roja fue excesiva para mí. El equipo de Coras sale con el número 22, Sergio Velázquez. Ingresa con el número 20, ¿quién va a ser el sacrificado, Norma? Así es, deja el terreno de juego con la camiseta número 22, Sergio Velázquez, e ingresa en su lugar con la camiseta número 20, Carlos Inestrosa. Una cortesía de Nuevo Nayarit, un lugar ideal para descansar. Y es que hubo, Carlitos, dos jugadas en el primer tiempo donde jalan en una contra a los jugadores del equipo de Coras, no saca tarjetas, y en la primera que fue del otro lado, de la misma forma, ¿eh? Criterios diferentes en una jugada muy similar a velocidad en latigazos, que no sacó tarjetas, por eso los criterios que no son definidos, Carlitos, ¿ven? Ya está amonestado Robles, y le vuelve a advertir Claudio, ¿eh? ¿Tengo razón o no tengo razón, Carlitos? ¿Tengo razón o no? Claudio, un hombre que ya sancionó sub-18, pasó por la sub-15, Claudio Rodríguez, ha tenido el proceso profesional desde las menores, hoy recibiendo la oportunidad de pitar en segunda división, sancionar en segunda división. Hay que mencionarlo, sobrino de Chiqui Marco, por lo que tiene la sangre, ¿no? Tiene la sangre de los Chiqui, de los Rodríguez. Acá prolongó, Duvier, entró Mario, entró Rodríguez. Se dio la vuelta, pedían penal, lo van empujando, sigue el Mochiteco. Tiene como opción de pase Reynoso, se va al rincón. Rodríguez, lo desarmaron. Llegó en la dividida Robles, tiene amarilla Chato, por eso no va con tanta fuerza. Ya jugó, de hecho, sí ya jugó. Hizo un saque de banda, Carlitos, hacia atrás. ¿Ve? ¿Ve lo que te digo? Sacó por encima de los hombros, Carlitos, y es un saque correcto, incorrecto, pero sacó. Y pasan dos cosas para mí con lo del árbitro y la polémica. Uno, es que sí, perjudica el juego de Coras. Y dos, no deja a Mineros de Fresnillo hacer su juego. No, es que no le está dando continuidad, Carlitos. Se mete demasiado en la jugada, pita y luego quiere seguir pitando y quiere seguir pitando. Pitar, Carlitos, como dice Jero, él es un hábito comprensible. Pito, me recorro y dejo que jueguen. Si no quieren jugar, los tarjeteo. Pero se mete demasiado en la jugada. Nos van a quedar 10 minutos de aquí para adelante. Y con esta pelota detenida, quiere hacer daños el equipo de Fresnillo. Viene la pelota muy pasada. No puede Antuna porque cortó primero Castro. Allá va Antuna, lo va siguiendo Rodríguez. El balón en servicio lateral para el conjunto de Mineros. Los color vino tinto. Van a ejecutar otro servicio largo. A ver si peina Raimundo. La pelota picó, volvió a picar. Cayeron hombres de Coras. ¿Quién le pega el disparo de Espinosa? Saque de meta para Eric Eduardo Coronel. Y ahora el que está en la zona técnica activo es Ramón René. Chato, parece ser que Manolo Naya se fue a sentar un poco. No ha pasado nada el partido realmente, Carlitos. Hemos hablado más de arbitraje que de fútbol. Y no me gusta, no me gusta muchas veces los árbitros. Regularmente te digo cuando hay partidos donde hablamos de los equipos, de los técnicos, pero hoy demasiado de árbitro porque el partido ha sido así un poco sucio y creo que mucha intervención de los árbitros. A partir del segundo tiempo se empezó a ensuciar, Chato. El primer tiempo salió bien, salieron caminando los árbitros. En ese segundo, con poquita más responsabilidad de Claudio. La baja de Erian y despeja largo. Diego Ortega, madre santa. Ya van dos veces, Chato. Me quedé con Derian, me quedé con Derian. Bueno, Rodarte. Boca Negra. El balón para Alan Martínez. Alan, para atrás con Boca Negra. El servicio pasado para Brandon Herrera, muy largo. Bastante largo, no va a llegar el camisa 93. ¿Por qué me quedé pegado con Derian, Chato? Tal vez me debe algo, la ¿me hizo primera algo? Vez que lo tienes en la mente ya no te lo puedes quitar. Pero me hizo algo, me debe algo. Los tacos.
Ahora, para hacer la... ¿Cómo has visto el trabajo de Diego Ortega? Bien, creo que ha sido el líder en la defensa. Carlitos ha cortado hasta en las contas, que lo agarraron en superioridad. Mano pita el asistente número 2. Bien. Creo que mano. Sí, será mano. Lo hemos mencionado poco. ¿Al asistente 2? No, a Diego. Es que ha sido eficiente. Llega corta y a su zona, Carlitos. Y lo poco que lo he mencionado, mal. ¡Papa, señores! Ahí está el papero. El mejor papero de Nayarit, Juanito Arévalo. Y acá está Kevin Herrera, de primera intención Espinosa, Raimundo quiere, Raimundo lucha, puntea, equivocado. Luis García Torrado, Reynoso, buscaba a Duvier rodarte, evita que la pelota se escape, pero comprometió mucho a Méndez y regaló un córner, la escuadra de Fresnillo, Chato de volee. Un partido un poquito difícil de narrar, de ver, Carlitos, se ha complicado demasiado. Hemos hablado más de otras cosas que de fútbol. Y mucha desconcentración. Fíjate, Carlitos, Norma, los jugadores suplentes del equipo de Mineros ni se mueven, ni calientan. Nada más los pararon, pero no calientan. Cuando la gente se enteró que Claudio Rodríguez es sobrino del Chiqui Chiqui, Chiqui Marco, entendieron todo. Un saludote para Chiqui Marco. Fíjate que es un muy buen árbitro, Claudio. Ve. Eso es justamente los detalles que te digo, Carlito. No hay necesidad, si le va a agarrar, pues es penal. Es muy buen árbitro, creo que hoy no ha sido su noche. Viene el tiro de esquina, ejecutado por Mario. Primer poste, Diego Ortega, media tijera. Se le esperaba Inestrosa. Y ahora viene el contraataque de Mineros. Qué bien, se recompone, qué bien, se impone ahí Reynoso. Pero luego otra imperfección. Y este es Brandon, dejando en el fondo con Antuna. Todo el equipo de Coras metido en su media cancha. Van por derecha con Boca Negra. Tendidito, pasado. Castro bien con la testa. Y a ver si hay contraataque de la tribu. Duvier entrega y pica. Mario Rodríguez, Mochiteco. Juega bien Mario, saca dos de encima, Robles despeja y esa pelota que le va a quedar a Inestrosa. La quiere Walter, la pared con Inestrosa y si arranca el colombiano, cuidado, alcanzó a barrer bien Brandon Herrera. Méndez, limpia bien la zona el guardameta, Brandon. Poca tenencia de pelota del equipo local, Carlitos, pero han sido eficientes, no han dejado de correr ni de atacar con 10 jugadores. Le pide a Reynoso el pressing.